Bienvenido a Buenos Días Cripto, todos los días lo más relevante del mundo de las criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania. Actualmente me encuentro aquí en Playa del Carmen, México, pero todos los días yo te traigo lo más relevante, lo más importante, lo que te puede ayudar a participar y aprovechar, beneficiarte de este mercado. Si no estás suscrito, por favor, ahorita ve para abajo, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, porque en muchos videos yo te voy a enseñar cómo encontrar criptomonedas que pueden con una alta probabilidad multiplicarse por 10, 50, 100, tal vez por mil. Y si no ves este video a tiempo, un día después ya subió mucho esta moneda y te pierdes todas esas buenas ganancias. Hoy, por ejemplo, te voy a hablar en el fin final del video de algunos proyectos que yo hoy mismo lo he analizado un poco y no voy a hacer un gran largo análisis pero te voy a dar los nombres para que tú mismo los puedes checar y te digo a dónde yo los he comprado pero vamos a entrar hoy en el contenido que tenemos hoy hoy tenemos nada más los mercados voy a ser hoy el ganador de los 50 dólares en bitcoin lo voy a elegir y también obviamente si tú pones comentarios abajo en mi video y pones tu billetera de Bitcoin, también te puedes ganar esos 50 dólares de Bitcoin y así sin riesgo alguno puedes tú entrar a invertir en el mundo de las criptomonedas. ¿no? Pero vamos a entrar ahorita en el mercado Bitcoin. Mira nada más Bitcoin. Ayer yo cerré mis posiciones en Bitcoin porque yo había puesto mi toma de ganancia en... Más o menos 12 mil dólares yo sabía que vamos a llegar ahí y tengo una resistencia muy 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 fuerte. Entonces por un momento subimos un poco más alto, pero yo ya no entré, ya no tengo ningún trade abierto porque yo no sé qué va a pasar y si tú quieres hacer trading, si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, es muy importante que tú calculas tus riesgos y en este momento es muy difícil de calcular riesgos porque no sabemos si... Vamos para arriba para los 13.500, 15.000, 20.000 o vamos a visitar primero los 11.600 tal vez o vamos inclusive más para abajo. Si tú ahorita ves aquí el Bitcoin, sí, estás viendo, eh, ayer había un, 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 un indicador muy, muy, muy... Um, bueno, un, un muy buena señal que shh, tú sabes que cuando tú haces trading tiene... La posibilidad de hacerlo en. ¿Cómo se dicen? Eh, velas, velas, sí, velas. Y las velas, hay velas de cinco minutos, de un minuto, cinco minutos, una hora, de treinta minutos, cuatro horas y demás. Entonces hay unos que son también eh, de semanas, ¿no? Siete días. Entonces. Estas, esas, estas, estas eh, si se cierran en cierto punto arriba o abajo de, 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 de ciertas resistencias, buena señal o mala señal, señal que suba o baja. Entonces, ayer terminamos, subimos, cerramos una vela en un punto donde solo tres veces en la historia, tres veces en la historia hemos estado. Entonces, es un, un, una señal muy, muy, muy buena y un mercado que puede subir ahorita bastante. Para arriba, si tú ves aquí, estuvimos en 12.000 ¿sí? por un momento y pues obviamente ahorita 11.837. ¿sí? En los últimos 24 horas, sí, bastante, bastante movimiento. Entonces, yo en este momento no estoy haciendo trading. Yo sí tengo siempre unas pequeñas posiciones abiertas, pero tan insignificativas que vaya. Solamente para estar adentro, solamente para tal vez crear, abrir una nueva posición, pero nada, nada, nada para ganar dinero, simplemente para tener una razón de vez en cuando checar mi celular y ver si subió o bajó. Entonces, Ethereum también, yo tuve mi toma de, de de ganancia en 399, porque yo sabía no va a subir mucho por encima de 400. Ahí hay una grande resistencia. Si sí, una vez pasamos por esta resistencia, sí se ve muy bien. Y hasta arriba, hasta los 630, 650, hasta todo abierto, claro. No en, de una vez, no pero sí está todo abierto. Disculpa que haya un poco de ruido. Estoy todavía en el hotel preparándome porque voy a otro hotel. Entonces eh, quería yo pasarte esta esta noticia todavía y también obviamente elegir el ganador de los 50 dólares. Espero que no te moleste. Eh, Bitcoin Cash sí bajó 1.6. Eh, Ripple 2.6. Chainlink Chainlink. Ah. Bajado un poco, pero yo te digo: yo compré más chaining, yo estoy acumulando más y más chaining. Yo creo, yo veo chaining en mil dólares. No es un consejo, no quiero que tú compres, no me hagas caso, soy solo un loco alemán que habla de cripto en el internet, pero eso es lo que yo hago. Ok, Cardano, Cardano más o menos igual, Bitcoin Satoshi Vision subió un por ciento, Bitcoin eh, Binance Coin eh, se quedó igual. Acuérdate que. Hay un launch um, de una moneda. Crypto.com subió 0.1%. EOS 7.2% Tezos también una moneda que debes tú mirar. Entonces ahora ahora vamos a vamos a, a ver todavía los ganadores los grandes ganadores Anchor Anchor una moneda que también voy a empezar a acumular Yearn Finance 41% una moneda que totalmente ignoro Terra Alguna moneda que también tiene una colaboración con Polkadot, Ren, también Ren, voy a acumular, Nervous Network, Teta Network, Uma, Hedera Hashgraph, Hedera Hashgraph, subió mucho, Kusama, Kusama también, algo que tú debes de mirar. Yo miré Kusama más o menos en 7 dólares y aumentó 50%. No lo tengo porque no, no he tenido tiempo de analizarlo y yo no compro nada de lo que no entiendo o no sé al 100%. ¿De qué se trata? Synthetix, Torchain. Torchain también algo que ha aumentado mucho. Ya no te consejo de comprarlo, pero bueno, era una idea de trading también de un mastermind, de un grupo mastermind en el cual yo estoy. Nano, Ox, Cava, Cava también. Yo voy a empezar también a acumular más Cava. ¿Quiénes son los perdedores? Ok, Balancer, sí había subido mucho. Ocean Protocol es algo que también voy a empezar a acumular tanto balance como Ocean protocol voy a empezar engine también he comprado hoy Chainlink también voy a acumular sí decentraland v chain ave link también muy muy uh, prometedor loopring loopring también voy yo a acumular Cosmos también voy a acumular. Pues es obvio, ¿no? Cuando esas monedas suben y suben y suben y suben y toda la gente dijeron a sus amigos y a los amigos de sus amigos y las redes sociales están llenos. En un momento eh, llegan al, al punto donde hay gente que dice: Quiero tomar ganancias. Yo he doblado mi dinero, triplicado mi dinero. Entonces pasan esas cosas. No quiere decir que la moneda está mal o algo no está sucediendo. Simplemente gente toma sus ganancias y eso también te recomiendo a ti que tomas tus ganancias cuando tú ves que hay un gran, gran, gran aumento, es buen momento de vender una parte, por lo menos tomar unos chips de la mesa, así yo lo hago también. Bueno, entonces, ahorita vamos a elegir el ganador de los 50 dólares. Ojalá seas tú, yo aquí te voy a enseñar cómo yo lo hago. Entro aquí en Google y tú ves que aquí nosotros tenemos... Cada semana 7 videos. 1, 2, 3, 4, 5, 7. ¿Ok? Eso es un video, es un tutorial, eso no cuenta. Perfecto. Ahora, entramos aquí y entre 1 y 7 vamos a elegir un número. Es el número 6. ¿Ok? El video número 6. ¿Ok? El video número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el video que vamos a elegir para... Ahorita elegir el ganador, ¿no? <laughs> en fin. Ok, perfecto. Entonces, yo tomo aquí este enlace, lo voy a copiar, lo meto aquí en un comment picker, en un eh, que elige los comentarios. Aquí está eh, filtrando eh, comentarios duplicados, si alguien hace mil veces su <laughs> comentario. Entonces, nada más le va a elegir una vez, lo está filtrando ahorita. Ok, hay 96 comentarios únicos. Ahorita vamos a elegir el ganador. ¿Y quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver. Wow. Aldo a Flores. Excelente video. Como siempre, un fuerte abrazo. PDC, felicidades, Aldo. Tú ganaste los 50 dólares. Te los voy a mandar ahorita saliendo del hotel de mi billetera crypto.com que estoy usando actualmente que me permite también tener una tarjeta visa que estoy pidiendo o ya la pedí estoy esperándola muchas felicidades Aldo y si tú quieres ser el ganador que se gana los 50 dólares simplemente ponme un comentario con tu billetera de bitcoin y te mando los 50 dólares como ahora a Aldo Aldo te pido por favor mañana o en este video pon un comentario y Confirma que te ha llegado. Si tú quieres, también puedes tú compartir la hash ID para que la gente lo pueda ver. Muchas, muchas felicidades y sigue participando para que tú también te puedes ganar esos 50 dólares en Bitcoin y puedes empezar a ganar dinero con eso. Puedes hacer trading. Si tú abres, por ejemplo, un trade en una bolsa, en una exchange con, por ejemplo, 20, 20 veces el apalancamiento, puedes hacer un trade de 1.000 dólares, ¿sí? Y eso está muy, muy, muy bien. Sin embargo, si no sabes nada de trading, el trading con apalancamiento es muy, muy, muy arriesgado, arriesgoso, tiene mucho riesgo, ¿no? Ya entiendes. Yo todos los días pierdo dinero, todos los días pierdo dinero. Tienes que entenderlo. Y yo lo hago hace mucho tiempo, entonces, no te metes. La cuestión no es que no perder dinero, la cuestión es ganar más que perder. ¿no? Ya estamos bien. Entonces, Aldo. Felicidades y para los demás, sigue mandando tu billetera en cada video. La semana que viene, el lunes, voy a elegir otro ganador. Ahora, quiero hablarte de unas monedas y rápido, porque yo veo, mis videos son demasiado largos. La gente, yo estoy viendo en los análisis, después de 10 minutos ya no miran, entonces los voy a hacer todo más corto. Entonces, voy a hacer para todos estos proyectos que voy a hablar ahorita, un análisis especial. Pero en estos videos diarios donde yo hablo eh, del mercado en general, simplemente los voy a nombrar. Aquí, Liquidity, Dividends. Aquí, el sitio web, muy, muy, muy buen proyecto. Porque mira, tú tienes que entender una cosa. Yo te hablo siempre de Balancer, de uh, Bancor, de Cava, de Chainlink, de Band Protocol pero tienes que entender una cosa, esos ya todos son monedas que, están, eh, que se han multiplicado por 100 eh, y, y ahí es muy difícil que se, se multiplican otra vez por 100 o por 1000. Entonces, eh, es muy importante que a veces tú también buscas estos proyectos que están apenas iniciando, a veces ni siquiera los puedes intercambiar en, en bolsas o en las bolsas muy, muy, muy pequeñas, ¿Sí? Entonces, esta es una moneda que va a ofrecer liquidez. liqui, liqui liquide, liquidez, liquidez, perdón. perdón. Ok, entonces, um, entra aquí en esta página. ¿Sí? Uh, la puedes buscar en CoinGecko, le pones LID, ves ese precio. Está apenas todavía a 10 centavos. Yo acabo de comprarlo hace unos minutos. Costaba 8 centavos todavía, mira acá. Entonces, um, sí. Vale la pena, también ya la habían hasta 11, ahorita cuesta todavía, ah no, cuesta 8. Ah, vamos a ver, y eh, eh, eso es lo que te digo, si tú no estás pendiente a mis videos, si tú no tienes la campanita puesta, puede pasar que tú no ves mi contenido y ves cuando ya una moneda se ha multiplicado por 5, ¿no? Ahora imagínate, si tú eh, quisieras meter 100 dólares, ¿sí?, entonces, ya en este momento en que no viste mi video, hasta el momento donde lo ves, hubieras ya tenido 500 dólares, ¿no? Y entonces, vale mucho la pena de poner la campanita. Entonces, ese es un proyecto que es muy, muy, muy interesante, los mercados. Yo lo compré en, en Hotbit. Hotbit, te voy a participar aquí. Él le hace una exchange pequeña, una exchange que no te puedo recomendar, que no se... Eh, si es segura, eh, no sé si, si ofrece eh, todo, todo, todo. Eh, los, los requerimientos de, contra los hackeos y demás. Simplemente es una exchange que te hace fácil de, de registrarte. Te lo voy a compartir aquí. El enlace y aquí tú ves el Trust Score, ok, es en amarillo. Sí, aquí, Becex ProBit en rojo, no lo toques, pero Binary, ProBit y HotBit son exchange donde tú puedes más o menos confiar. Sí, sí, de todas formas, cómpralo y sácalo a tu billetera, guárdalo en tu billetera, porque tú sabes, mmm, en los exchange guardar las criptomonedas no es lo más conveniente. Ok, entonces, el HotBit, mmm, de hecho aquí está mi cuenta en HotBit. Y es un exchange que tú puedes usar. Es bastante fácil de usar. Voy a hacer un, un, un tutorial. Pero por lo pronto. Pues ya sabes. Esta es una buena opción. Ahora. Otra moneda. La encuentras en. En CoinGecko como día. Como día. Ok. Esa es una moneda. ¿Sí? También una moneda DeFi y una de esas monedas que todavía no se ha disparado demasiado. ¿Sí? Aquí, Verify Transparent Market Data for Digital and Traditional Assets. ¿Sí? Um, es una moneda que también tú deberías mirar. Yo también desde ayer le estoy acumulando y ves que todavía no ha tenido, bueno, sí ha tenido un hype, si tú ves, pero no, no, no está mucho tiempo en el mercado. ¿eh? Está en el mercado desde el 4 de agosto. Inició con 90 centavos. Ahorita la puedes comprar todavía por 2,60. Sí, pero es realmente una moneda que no, que no ha tenido un hype. Y tú ves que entró aquí hace muy poco tiempo, 3 de agosto. Eh, no sé desde cuánto lo están negociando. Pero um, es algo que se puede multiplicar mucho, mucho, mucho en su valor. Como he dicho, no es un consejo. Yo no soy consejero um, licenciado, uh, autorizado, como dicho, yo doy consejos, yo te digo qué hago. Yo también en Hotbit la puedes comprar. Y Uniswap, Uniswap, obviamente algo que tienes que saber usar. Uniswap, voy a hacer un tutorial también en los próximos días. Quédate pendiente a eso. Otra, la próxima que te quiero enseñar hoy es esta. Y esta sí le veo un gran, gran, gran potencial. Darwinia Network Native Token, Ring. Con Ring la encuentras. Nueve centavos, nueve centavos. Nada más cuesta, aunque no quiere decir nada, si cuesta nueve centavos o diez centavos o ni un centavo, cero centavos. Eh, obviamente también hay que ver por qué debes comprarla. Si tú la ves, ¿sí? mm, había costado seis centavos, habría nueve centavos. Es una moneda que todavía no ha tenido un gran hype que todavía no ha tenido uh, un, pues como changing, ¿no? Pero todos, todas las monedas empezaron así. Entonces yo veo aquí un por mil, ¿sí? Un por mil. ¿Por qué? Porque si son nueve centavos, ¿sí? Si, eh, si tú la ven, eh, si, si, si llega a 90 centavos, se multiplica como por 10. Si llega a 9 dólares, se multiplicó por 100. Si llega a 90 dólares, 90 dólares, realmente no es... Fuera um, de este mundo, entonces por mil. Yo más o menos, pues si te interesa, yo más o menos meto en, en esas monedas cuando los veo mil dólares. Mil dólares porque es un buen numerito, cuando se multiplica por mil es un millón. Sí, uh, y me gusta, me gusta eso. Sí, uh, claro, tú puedes hacerlo con diez, mételo diez dólares, cinco dólares, lo que tú tienes. Sí, aquí, Internet of Tokens Connected. ¿Sí? Um, es una moneda que realmente mmm, trabaja con otras monedas, incluye otras monedas y ofrece esas conexiones entre diferentes blockchain. ¿Sí? Aquí estás viendo Ethereum, Tron. Realmente no he tenido mucho tiempo de analizarlo porque a mí me pasa lo mismo y aquí miro los, con qué... Um, han hecho todos ellos una, una sociedad, eh, un. ¿cómo se quiere hacer? Contrato. Bueno, en fin. Yo tengo una fuente confiable donde yo veo ese tipo de proyectos y de una vez los compro. ¿Sí? Porque yo sé cuando esa gente. Bueno, yo pago por mucha información también. Y después yo me pongo a analizar. No quiero que tú lo haces, no quiero que tú compres porque yo lo digo, analízalo. Pero yo pago por esa información y yo otra te proporciono, proporciono um, de manera gratuita. Okay? Y otro proyecto que te quiero enseñar hoy es este, Trust Swap. Trust Swap algo muy, muy, muy interesante y vale la pena de, de, de verlo de cerca. Trust Swap básicamente permite un pago de suscripción de criptomonedas. Y eso no existe, porque si tú haces una suscripción en algún canal, en alguna revista o, o sea lo que sea, un servicio eh, con dinero y te, te lo pueden cobrar a tu tarjeta y te lo vuelven a cobrar, una suscripción. En criptomonedas no existe todavía eso. Y aquí lo están haciendo. Si tú ves en los próximos 160 días, bueno, apenas están desde el 12 de julio, unos meses, no ha tenido un gran hype de 270. Ahorita cuesta 48. Ah, perdón, 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 De 4 centavos llegamos a 48 centavos. Bueno, se multiplicó por 10. Imagínate si hubieras metido 1000 dólares, 1000 dólares, ya hubieras tenido tú 10 mil dólares. 10 mil dólares desde el. No, mira. Aquí costó, sí, 4, 43. El 8 de julio. El 8 de julio, o imagínate si hubieras el 8 de julio dicho, ¿sabes qué? Vendo mi carro, ese carro, ¿para qué me sirve? Ando en Uber. 10 mil dólares lo hubieras metido aquí. ¿Sabes? Hoy tendrías más de 100 mil dólares. Más de 100 mil dólares. Lo hubieras comprado un carro nuevo en 30 mil dólares y tuvieran los 10 mil dólares que ganaste, gastaste, hubieras sacado y todavía te quedan 60 mil dólares de ganancia. 60 mil dólares de ganancia. Desde el 22 de julio entonces yo creo que tú analices todos esos proyectos, cuando yo te hablo de eso si, ¿sí? no compras ciegamente lo que yo te digo, sino simplemente, míralo míralo Uy. perdón, una una hormiga, y entonces toma una decisión, pero tú ves que yo te hablo aquí de cosas, o por lo menos apúntalo si no quieres comprar, apúntalo y supervisa, o revísalo en los próximos días y háblales. por lo menos sabes cuánto no ganaste, ok, en fin aquí nada más rapidito esta bolsa de hotbit esta bolsa de hotbit es muy fácil de usar la moneda que yo te dije por ejemplo DIA, si sí, aquí tú la encuentras puedes usar la compro contra ethereum la compra compro contra eh, ether o okay, qué bueno ha bajado un poco buen momento para comprar entonces, eh, disculpa, aquí eh, hay un poco de ruido, pero pues estoy en un lugar público. Bueno, en fin, aquí tú ves los precios de la moneda. Aquí si tú lo quieres comprar, tú pones el monto de moneda que quieres comprar. Sí, aquí en este caso 100 monedas te cuesta el 240. Bueno, voy a comprar una moneda, tengo tanto todavía ahí. Sí, y le pones el precio. Bueno, el precio está bien. Ok, perfecto. Y ya, ya tienes la orden creada. ¿Ves aquí? Sí, ring. Perfecto, ya tengo también una orden de venta de Bitcoin porque aquí en muchas ocasiones nada más aceptan USDT. Tether o Ethereum, ok, perfecto, eso fue todo muchas gracias por verlo, ya yo me voy a desconectar para que el video no se hace más largo, ponme un comentario pon tu billetera si quieres ganarte los 50 dólares en Bitcoin ponme aquí también tu opinión, deben los, ser los videos más largos, deben ser más cortos aquí estás viendo ahorita a día, que aquí hoy tenía un tremendo aumento o en ese momento, no? tenía un muy 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 buen aumento de precio, entonces sígueme, en los próximos días te voy a eh, compar compartir más y más y más proyectos en los cuales yo estoy invirtiendo, en proyectos de las cuales yo creo que pueden tener un gran aumento, no es garantía, puedes también perder todo tu dinero del 100%, pero yo te informo sobre lo que yo hago, pero en la, en la mayoría de los casos, como yo lo he visto en el pasado, todos los proyectos que yo aquí he presentado se han multiplicado. Enormemente. Muchas gracias. Arriba o abajo ves el enlace de también de Hotbit, sí, para que te puedas registrar ahí. También algunos también es en, en, en Etherbase, Etherbase también una muy buena exchange. Eh, espero que hoy está listo mi página donde toda la información tú tienes, todas las bolsas que yo uso, todas las tarjetas Visa que yo uso para cripto, eh, libros, cursos, eh, Ledger. También estoy hablando con Ledger a ver si podemos hacer una rifa de, de billeteras Ledger. Entonces quédate aquí yo puedo darte muy muy buena información y en los próximos semanas y meses vamos a pasar por tiempos difíciles en el mercado financiero yo estoy seguro se colapsa el mercado financiero se colapsa es cuestión de días y el mercado de criptomonedas se va a reventar entonces decir en qué lado vas a estar yo aquí ya he tomado posición y Espero que tú también eres una persona inteligente y ves qué está pasando aquí, ¿ok? Ponme un comentario. Gánate los 50 dólares en Bitcoin. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.